Hoy intentaremos derribar a todos los TV Man, los seres más poderosos del mundo. Lograremos sobrevivir a los ataques de TV Man, Boss TV Man y Titan TV Man para poder golpearles con nuestros supercoches. Para comprobarlo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, o TV Man irá por ti. Acabemos con las televisiones malditas. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bueno, queridos amigos del metal. No sé por qué he dicho eso, pero aquí estamos en un nuevo vídeo de... Vale, pero ya. Y hoy, amigos, estamos ante un very special video, porque vamos a estar enfrentándonos ni más ni menos que a tres titanes, a tres de los nuevos personajes de Skibidi Toilet, a tres que, permítanme apreciación, son los más increíbles de todos. Así que prepárense todos para luchar en el mismo mapa de Teardown contra TV Man. Espera, que me vengo por aquí. ¡Boss TV Man! Y el más grande y bestia de todos, el Titán TV Man. ¡Todos con sus poderes! ¡Que van a reventarme! Así que, pedazo de cerdos, prepárense, que no voy a tener piedad ninguna con ustedes. TV Man, tú serás el primero en probar mi... ¡No, toma, tonto! Vale, me ha desintegrado el bus, pero igualmente le hemos dado. La verdad es que es una muy buena forma de empezar. Y ahora, vos, TV Man, te toca a ti. Ven a... No, era broma, no te tocaba a ti, ¿eh? A la hora de limpiar este estropicio, siempre soy yo el que limpia todo. Pues venga, coche retrete, adelante. Tienes que acabar con el boss TV Man. ¡Tómalo! Vale, espera, épico. ¡Épico, le reventamos una tele! ¡Sí! ¡Ahí la tenemos! Bueno, empiezo bien la cosa. Ya le hemos quitado una tele al tonto man. Y ahora, cómo no, Titán TV Man. Prepárate, que voy a por ti. Esta te va a caer bien gorda en la... Vale, este va a ser un poco más complicado, ¿eh? A lo mejor para dar al Titán TV Man hay que engañarlo haciéndole creer que vamos a por uno de sus compañeros, no lo sé. Así que, Cacamóvil, te necesitamos. Vale, voy a hacer que voy a por TV Man. TV Man, voy a por ti, cerdo, te voy a matar. Y en el último momento, ¡tómalo! ¡Madre mía! Le tiramos un pincho de los que tienen el hombro. Ha funcionado la técnica. Si es que, madre mía, qué pedazo de entrenador que soy. My name is José Mourinho. Así que venga, Fernando Padre Alonso, el coche más veloz del juego, parece que va por Titán TV Man. ¡Pero se mete a por el boss! ¡Tómalo! Vale, le hemos reventado media tele, aunque no creo que haya servido de mucho. Esas teles hay que tirarlas para hacer un daño realmente irreversible. Así que, el DeLorean, el coche del pasado, del futuro, del futuro pasado. ¡Vamos a por TV Man! Espera, ¿cómo? ¡Toma, tonto! Esa no se la esperaba, ¿eh? Nos ha salido la jugada perfecta, niño. Y aparcado el coche. Aunque... No. El ataque de TV Man. ¡No, Dora! ¡Dora, la excavadora! Por favor, excava, aunque sea una última vez, ¡al boss TV Man! ¡Vamos! Me he quedado ahí clavado, pero tú sin una pantalla, crack. Bueno, la cosa empieza a funcionar mejor, pero es que a Titán TV Man le hemos dado solo un pequeño golpe. Hay que ir a por todas con él. Así que, Rayo McQueen, rápido el parlanchín. Ven aquí, Titán TV Man, a ver qué eres capaz de hacer. Bueno, toma, tonto, en la cara un poco y en el reactor ese. Como le destruyamos ese reactor, la explosión tiene que ser increíble, ¿no? Uy, ya sé qué vehículo utilizaremos para ese reactor. Pero antes me apetece hacerle una visita armada a nuestro amigo el TV Man, ¿no crees? TV Man, te presento a Mati, boludo. Mati, mejor tanque de la historia, porque es argentino, es campeón del mundo, gato. Dale, Mati, disparale, Mati. ¡Madre mía, Mati! Bueno, espera, que le puedo seguir disparando desde...
dentro. Pero Mati, Mati, hijo mío, qué pedazo de paliza le acabas de dar. Amigos, Mati MVP contra el TV Man. Madre mía, uy, le está saliendo la caja del culo. Qué completa locura, vaya paliza le acaba de caer en un segundito. Che, un gran campeón del mundo, ¿qué te esperas, gato? Yo te avisé, no jodas con los campeones del mundo, que tenemos mucha fuerza, boludo. Y eso es lo que sucedió. Así que chicos, antes de meteros con un argentino, pensáoslo. Por lo que ahora, espera, ¿qué carajo es esto? ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? Pensaba que había perdido mi querido salchicha móvil, el cual va a acabar con otra de las pantallas de TV Boss. Así que, ¡vos TV Boss! Bueno, no era broma, que tampoco... No, no, te la has tomado... Quería cocinar un poco la salchicha, la llevaba cruda, culpa mía. Es que un buen salchichote crudo, ¿a quién no le entra en la boca? Vale, mejor me callo ya. Porque creo que es momento de testear algo épico. Amigos, ya sabéis que el emoji carro es indestructible, ¿no? El coche más fuerte y resistente de todo Teardown. Ahora lanzo mi pregunta, ¿creéis que podrá resistir los golpes de los tres a la vez? ¡No, emoji carro! Vale, vale, a ver, aguantar, aguantado lo que aquí se queda, ¿eh? A ver, lo has intentado, emoji carro, pero bueno, hasta ahí nos vemos. Vamos con un avión, venga, 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 esta no me pilláis, esta no me pilláis, mira, 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 ¡uy! Vale, vale, TV Man, voy a por ti, mira, 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 ¿qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el TV Man? ¡No, no, no! ¡No! Bueno, y el titán también, ¡hala, venga, que disparen todos! ¡Viva la vida! ¡Qué re difícil esto, boludo! Ah, no, que ya no soy Mati, perdón, pero lo que sí que soy es el coche amarillo que te pinta. ¡Toma, tonto! Me ha desintegrado, pero eso que se lleva, el desgraciado. Y un martillazo, por tonto. Ahí lo llevas, crack. La verdad es que TV Man está bastante en las últimas, me gusta mucho. Y al que aún no hemos tocado mucho es a nuestro querido titán TV Man. Pero porque estaba esperando hacerlo lo más épico posible. ¡Camión de YouTube! Eres el elegido. De hecho, vosotros, que sois los que alimentáis este camión, sois los elegidos. Seré claro, rápido y conciso. Reviéntale en todo el núcleo de su poder. Así que, amigos, todo el mundo a dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita. Cualquier tipo de interacción con este vídeo se va a traducir en que este coche explote más. Lo estáis cargando con cada interacción. Así que vamos, dad todo vuestro amor, compartidlo, poned un comentario, lo que sea, haced lo que sea para que el camión explote lo máximo posible. Así que vamos a ver, está bien cargado. Sonrisa Vital Den. Así me gusta, amigos. Pues Titán TV Man, este es tu grandísimo final en todo el núcleo. Bueno, a ver, en el núcleo exactamente no, pero en el costado sí, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que me duele no haberle dado en el núcleo justo en el centro. Un ¡bimba! Hubiera molado mucho, pero aún tenemos vehículos de sobra para hacerlo. Aunque yo me centraría en acabar con TV Man, que está bastante perjudicado. Y a lo mejor necesita un empujón nocturno, ¿no? Porque yo soy Batman. Así que TV... ¡Uy! ¡TV Man! ¡Prepárate para el Batpoder! Bueno, a ver, no era lo que esperaba, la verdad. Pero Batman... ¿Batman? ¿Batman? ¡Batman! ¡Tómalo! ¡Jugada épica de Batman! Pero que no ha servido de mucho. ¿Cómo mola? Fijaos en los poderes con la iluminación. Es una locura, ¿eh? ¡Uah! ¡Parece una discoteca! Y aprovechando que es de noche, la atacará el... ¡Terre, terre! ¡Terrenator de la noche! ¡Mitad coche, mitad animal! Vaya por Dios. Ahí nos queda... ¡Espera! ¡Le he tirado una pantalla! ¡Le he tirado una pantalla! ¡Sí! Pues venga, crack, una menos. La voy a vender en Wallapop. Así que, amigos, ofrecedme buena pasta, que si no, no la vendo, ¿eh? Y ahora vamos a todo el núcleo del titán. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tómalo! Me ha intentado destruir, pero no ha podido. Vale, vale, vale. La cosa mejora. Solo hay que ser precavidos e ineteligentes, ¿eh? Tal vez con un auto veloz... Madre... Bro... Bro, mira, ¿sabes qué? Paso, paso, paso. ¡Paso! ¡Auto veloz! ¡Vamos! Tío, le estoy dando todos los ataques en el mismo sitio a TV Man. ¿Cómo soy tan malo? A lo mejor lo que necesito es la aparición de un grande, de un conocido MVP. Este es el plan, amigos. Me lanzo a por TV Man. Vuelo hasta Titán TV Man y acabo con la última pantalla de vos, TV Man. ¿Saldrá bien? Yo confío que sí, así que vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, a ver, a ver. A ver, más o menos, sí, ¿no? La idea, más o menos. A ver, esperad que voy a trepar por aquí y lo consigo. No, no, no tiene pinta. Esperad un momento, ¿y si trepo por aquí? Vamos, 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 Booster René. Ojo, ojo, no, no. This is not happening. Ojo, que le tiro la pantalla, ¡vamos! Y espera, que se la tiro, que se la tiro, que se la tiro. Buen intento, Booster Renator, buen intento. Nos hemos quedado cerca al menos. La jugada ha estado bien, no ha sido la mejor, pero ha molado. Así que vamos con una veloz moto que nos deja al lado de un Terrenator. Era justo mi plan desde el principio. Así que vamos allá.
Así que vamos, TV Man está a un pedo literalmente de morir. Y pienso ser yo quien se tire ese cuesco. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Paratrooper, paratrooper! Así que TV Man, yo. Este es tu gran final. ¡Mira, míralo, 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 niño! ¡Míralo, míralo! ¡Te voy a dejar sin tele! ¡Madre mía, madre mía! ¡Así se hace, helicóptero! Y esperad que bajo para ahora reventarle lo que le queda de tele. Objetivo, dejarlo sin tele. Hacer que la pierda totalmente. Uy, espera que le tiro medio brazo al titán. No es bueno meterse con el titán, aún no. Fijaos, no le queda casi nada. ¡Vamos, helicóptero! ¡Vamos para adentro! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, qué forma de reventarlo! ¡Ese es mi helicóptero! Bueno, y le tiro medio brazo al titán también. ¡Ahí está! ¡Se quedó sin televisión! Y el titán TV Man me ha dejado a mí sin helicóptero. Pero ya hemos acabado, ¿y de qué manera? Con el primero T de los tres. Madre mía, que soy disléxico, que ahora no sé ni contar, es que ya me vale. Así que prepárense los otros dos, porque el tractor acrobático, dinámico, magnánimo, más rápido en el ámbito, y no se me ocurren más rimas, clásico, va a ser el que tire esa pantalla. O sea, era un señuelo para que el bus de fuego sea... Espera, bus de fuego, ahí está. ¡El que tire la pantalla! ¿En serio, tío? ¿En serio? Espera, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo lo que ha pasado ahí, pero ha funcionado. Simplemente, amigos, no pregunten, disfruten. Así que, Super Terrenator, voy a probar una táctica. Si voy directo a por Titán TV Man, me va a destruir. Así que, si intento saltar primero al cuerpo sin vida del TV Man normal, tal que así, y ahora intento subir justamente por aquí... ¡No! ¡No! La idea era buena. Ahora la ejecución no ha sido la mejor. ¿Sabéis qué? ¿Qué pasó totalmente? Espera, ¿en qué momento me han dejado sin camiones explosivos? ¡Paso! ¡Titán TV Man! No, no, levanta granada móvil. ¡Titán TV Man! ¡No puedes! ¡Con el poder del granada móvil! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espera, espera que vuelo y aterrizo. No, me ha quitado totalmente del camino. Me ha visto tan inútil que no ha querido ni acabar conmigo. Yo también lo hubiera hecho. El granada móvil no tiene muy buenas pintas, seamos sinceros. Pero sigo teniendo muchos vehículos dispuestos a hacer lo mejor de lo mejor. ¡Toma, tonto! Por no confiar en mí, estúpido mamá huevazo. ¡Pimba! Bueno, bueno, Titán TV Man poco a poco va sufriendo más daños. Así que vamos con Azulín. Y diréis, ¿León es un coche azul normal? No, amigos, es Azulín. No lo conoceréis, pero es uno de los coches más poderosos del mundo. Aguanta, aguanta, Azulín. ¡Azulín, aguanta! ¡Aterrizaje, por favor! Espera, no, 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 esto no está pasando, ¿no? ¡Azulín! ¡Azulín! Amigos, Azulín hoy se ha despertado de la cama, se ha levantado y ha decidido que va a hacer historia. ¡Y la hace a...! Vaya, vaya. Te dejo matarme, Titán TV Man. Sí, sí, destrúyeme. Iba a ser la jugada del siglo, amigos. La jugada del siglo. Pero visto lo visto, creo que no tengo más remedio. Remolque de día, guerrero de noche, super mate mote. Acaba con esos indeseables. Vas a ser tú, sí tú, el que acabe de rematar al boss TV Man de una vez por todas. De verdad, pero ¿yo qué he hecho mal en esta vida para merecerme esto? ¿Tan malos son mis vídeos, de verdad? ¿No puedo tener algo de suerte? A ver, mate, que lo intentas, no te digo que no, pero ¿qué pretendes, amigo? ¿No te das cuenta de que así no vas a conseguir nada? Si es que ya te lo dije, mate. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Espera, ¿por qué hay un hueco ahí? A ver, Super Mate Mote, o lo que queda de él. O sea que puedo entrar por el hueco tal que así... Y ya está. ¡Ja! Maldita sea, estos dos son difíciles, ¿eh? Son dos huesos rudos de Robert Berg. Se freche, freche, tu pasa. ¿Qué pasa, amigos? Yo también tengo derecho a ser disléxico. No porque sea youtuber voy a ser perfecto. Porque el coche con parachoques acaba con el boss TV Man. ¡Tómalo! Hay que romper la pantalla. Vamos, rompe el soporte. ¡Rompe el soporte y lo tenemos! ¡No, no, no! Un golpe fino, seco en esa pantalla y nos quedamos sin boss TV Man. ¿Pero por qué digo un golpe fino y seco? Vamos con la Greking Ball, chaval, con el Miley Saurio. Hombre, chaval, ven aquí. No tengo bola de demolición, pero te demuelo yo. ¿Para qué quiero? Espera, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aparcao. ¿Para qué quiero una bola de demolición o un golpe fino cuando puedo venir con este pedazo de tochaco? A tirarle un brazo, porque otra cosa no ha servido, la verdad. A ver, amigos, es posible que me arrepienta de esto, pero es que quiero acabar con el boss TV Man
TV-Man de una vez por todas. Así que, vos TV-Man, a lo mejor ahora que no tienes pantalla se te ha olvidado cómo hablar otros idiomas. ¿Por qué el coche está reventado y no ha explotado? Es que se estaba manteniendo para este momento. Te presento, vos TV-Man, al tanque alemán explosivo Salchichendispauren das Gossen. He muerto. Pues nada, me he muerto mientras la pantalla del TV Boss se está cayendo y yo no puedo... Espera, sí puedo verlo. Vale, perfecto. Esta es la panorámica que tenemos de cómo está cayendo todo el pantallote. Me encanta. Y yo aquí muriéndome. Así que vos, TV Man, has sido el siguiente en perecer. Solo nos queda uno. Amigos, aún nos quedan vehículos para conseguir la hazaña. Y la hazaña también, que tengo hambre. Así que Terrenator de Sonic acaba con el Titán TV Man. Vamos, vamos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me ha desviado la trayectoria. Vamos, Terrenator de Sonic, eres un Terrenator de la familia Terre y del grupo Nator. Puedes hacerlo, solo tienes que aterrizarle en el cogote, no es tan complicado. Vamos, vamos, vamos. Así, sí. Vamos, Terrenator de Sonic, hazlo. No sé qué carajo estoy haciendo, pero no está funcionando. Estoy dando toda la vuelta. Ahora sí, confíen. Confíen, banda, que ahora sí. Confíen, que ahora sí. ¡Tómalo! Ha sido un vuelo complicado, pero hemos logrado nuestro objetivo. Así que venga, Titán TV Man, me da que te puedes ir despidiendo. Te destruyo desde dentro y no puedes disparar porque acabarías contigo mismo. Espera que te tiro los tres pinchos de este lado. ¡Madre mía! Amigos, Terrenator de Sonic, MVP contra Titán TV Man. ¡No! Luchaste como un héroe valioso y luchador. Aunque aún cabe la posibilidad de hacer algo, ¿no? Si trepamos por el Boss TV Man. ¡Adelante, Terrenator de Sonic! Bueno, mira, al menos lo dejamos sin poder jugar al fútbol a ninguno de los tres y ahí se queda. Grandiosa jugada de nuestro amigo Terrenator de Sonic, pero solo estaba caldeando un poquito el ambiente para que actuara nuestro verdadero MVP. El único que podrá con él, el Mansión Móvil. Así que hay que abrirle camino. A ver, tú te puedes ir fuera, por favor, que hay que abrir camino al Mansión Móvil. Por favor, ahí, muy bien. También, venga, hay que abrir camino al Mansión Móvil. Perfecto, acabamos de reventar a TV Man. Esto es increíble. Espera, espera, espera. ¿Que le cae en la cabeza? No, no puede ser que la mejor jugada la haga un coche que no estoy conduciendo. ¡No puede ser! Y efectivamente no fue. Vaya coche de policía, estás en medio. ¡Qué lástima me va a dar hacer esto! Y tú también, por si acaso, que hay que despejar el camino. Madre mía, ha pillado el pobre cuerpo del TV Man. Y tú... no me caes bien. ¡Uy, va! Vaya, vaya. Creo que ya está bien, ¿eh? Creo que hemos abierto el suficiente camino para que nuestro amigo el Mansión Móvil actúe. Titán TV Man, el coche más grande de la historia de Teardown frente a ti. ¿Lograrás sobrevivir? ¡Comprobémoslo! ¡Ya! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Lo conseguimos? ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos tirado toda la televisión! ¡Qué grande es el Mansión Móvil! ¡Mamita, qué bonito cómo cae la televisión y cómo me baja el PC a medio FPS! ¡Fantástico, muy bello! Y por supuesto, he dejado la autodestrucción activada, así que... ¡ahí lo tenemos! ¡Hasta nunca, Titán TV Man! Amigos, soy yo, se está cayendo de verdad. Amigos, que se cae. Amigos, que se cae. Ah, no, el que se está cayendo es el Boss TV Man. Ah, vale, pues perfecto. Cáete en paz, tranquilo, si no molestas a nadie, ¿eh? Ahí está, árbol va. Torres más altas han caído. Hasta nunca, Boss TV Man. Fijaos cómo ha quedado reducido a la inmensa y absoluta nada. Y ahora, amigos, es momento de, ya que estamos, ¿no?, acabar con los cuerpos de los dos que quedan. Así que vamos a hacerlo rápido, volando. Vamos a dejar el mapa limpito. Ha sido una gran batalla, sin duda. Me ha flipado, pero aquí se acaba, brothers. Así que sintiéndolo mucho, TV Man, Titán TV Man, esto es lo que toca. Ahí le disparamos y un placer muy fuerte. Nuestro querido amigo el TV Man está cayendo. Adiós, amigo TV Man, ha sido un placer luchar contra ti, pero te vas al carajo. Hasta nunca, a medio FPS también, por supuesto, si no, no es Teardown, ya lo sabéis. Ahí lo tenéis, totalmente reventado. Y como no, querido amigo, te toca a ti. Fue un placer, Titán TV Man. Te voy a dejar directamente sin pierna para acabar con esto de la forma más fácil y más rápida. Así que venga, venga, venga. Hasta nunca, querido amigo Titán TV Man. Padre, dame piernas. Parece esto el final de Oliver y Benji. Y ahí lo tenemos, amigos. Se está cayendo por completo junto a sus piernas. Madre mía, otra vez medio FPS. Me voy a quedar sin PC al final. Ahí lo tenemos en primera plana. Me bajo del avión porque ya para qué lo necesito. En primera plana y por supuesto a medio FPS. Vemos la caída de nuestro querido Titán TV Man. Hasta nunca, fuiste un digno adversario.
adversario. ¡Ahí ha terminado todo! ¡Madre mía, qué estropicio! A ver quién limpia esto. Por suerte tengo la bola eléctrica que limpia, que da gusto. ¡Oh, qué maravilla! ¡Cómo voy a limpiarlo todo y cómo me voy a divertir después de dejar a los tres TV-Mans totalmente muertos! Así que amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que dejar un like, suscribiros al canal, activar la campanita, por supuestísimo. Y no os olvidéis de poner en los comentarios a qué otros monstruos, bestias, combinaciones de bestias, lo que sea, os gustaría que nos enfrentáramos en Teardown. Dicho todo esto, por supuesto, disfrutad este vídeo, disfrutad todos los que hagamos, tanto de Skitty Toilet como de Sonic, como de cualquier cosa que salga. Y nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós!